Bueno, Marcia, ¿qué nos espera en el cruce del Istmo este año? Bueno, definitivamente que es un recorrido un poquito más exigente que la edición anterior. Sin embargo, vamos a seguir pasando por muchísimos paisajes hermosos y sobre todo hay un gran atractivo que es que pasamos, hay un trayecto que lo hacemos en un recorrido en canoa, donde van las bicicletas en unos botes y nosotros vamos en otro bote. Eso es algo algo diferente dentro de todas las carreras que estamos acostumbrados a hacer. Y bueno, definitivamente que lo que nos espera es mucha adrenalina y posiblemente lluvia también. Okay, ¿cuántas veces has participado en el Cruce del Istmo? Esta es mi tercera edición que participo en Cruce del Istmo. Okay, bueno, ¿y qué le dices a aquellas personas que nos están viendo y que están pensando si ir o no venir aquí a Panamá? No, definitivamente que les hago más bien una invitación a todos los que no han podido participar en este recorrido. Es algo que año tras año viene muchísima más gente porque se dan cuenta de que el atractivo en paisajes, Panamá definitivamente también es una ciudad con muchísimos lugares hermosos y adicionalmente que tenemos el terreno apropiado para hacer mountain bike, que es precisamente lo que nos caracteriza con este cruce del Istmo. Definitivamente una invitación para todos los que nos van a escuchar, los que nos están escuchando y el que no se ha atrevido, atrévase para el año que viene. Normalmente alguien que entrena 2 o 3 veces por semana estaría en condiciones para venir acá. ¿Cuál sería el mínimo entrenamiento para venir? El mínimo entrenamiento tiene que ser tres veces a la semana, como mínimo. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un grupo bastante amplio en Panamá y entrenamos 5 veces a la semana, pero el mínimo que yo aconsejo como coach es 3 veces a la semana, combinado obviamente con mountain bike, porque debemos hacer una preparación física, adicionalmente tenemos que hacer muchos kilómetros que lo podemos hacer en bicicleta de ruta, pero tenemos que al menos 1 o 2 veces hacer mountain bike para precisamente no perder la técnica y tener ese contacto precisamente con nuestra bicicleta de montaña, que es con la que vamos a participar. Bueno, ya escucharon a Marcia, así que ya saben, si quieren venir aquí al Cruce del Istmo se puede entrenar, no es tan exigente, 3 veces por semana se puede hacer. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos espera. El día de mañana vamos a tener un city tour, como para ir preparando las piernas para lo que viene. Y el domingo es el día de la carrera, primera competencia internacional en la que participamos. Así que mucha ansiedad, muchos nervios, pero muy, muy convencido de que el entrenamiento que se ha hecho va a dar sus frutos. Súper rápido, pero bueno, ok. Mi nombre es Jorge, yo soy guía de turismo aquí en Panamá. Y bueno, quiero comentarles un poco de esta área de acá. Esto aquí es en el Causeway de Amador. Esta era un área donde antes venían los americanos y crearon un rompeolas para el canal de Panamá. Así que ahora los buques pueden pasar en esta dirección, esta es la entrada al canal de Panamá del lado Pacífico. ¿Alguien me puede decir acá? ¿Sabe alguien? ¿Tiene alguna idea cuánto factura el canal de Panamá en un año? Alguien que me diga algo, un número. 100 millones. 100 millones. 1.000 millones de dólares. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Hay dos tipos de navíos que pasan por el canal. ¿Ya? Hay un navío que se llama Panamax y ellos pagan de 600 mil a 800 mil dólares por pasar una vez. Y están los Neo Panamax, que son más grandes, y ellos pagan de 1 millón a 1.2 millones. Entonces pasan de unos 50
a 60 barcos al día, ya se pueden imaginar, pueden hacer las matemáticas, ¿ya? Así que Panamá se puede decir que es un lugar con plata. Van unos 23 kilómetros, lastimosamente el clima no ha ayudado mucho, pero pues este es el clima de Panamá y acá estoy dando la vuelta por lo que es el edificio administrativo de la ciudad de Panamá, uno de los sitios emblemáticos de acá. Así concluye nuestro recorrido, 40 kilómetros, un city tour muy bonito, muy interesante conocer algo de la historia acá de Panamá. Y ya preparados para lo que va a ser el evento el día de mañana. Ahora vamos a entregar la bicicleta, ellos se van a hacer cargo de ella y la van a llevar hasta el sitio donde nosotros vamos a iniciar el recorrido de los 120 kilómetros del cruce del Istmo. Bueno, llegó el día. Domingo 17 de octubre, 6 de la mañana. Estamos en la Marina de Chester, lugar de partida de los 120 kilómetros del cruce del Istmo. Salimos desde las 4 de la mañana de Panamá, nos dirigimos en buses acá. Y luego, como ustedes pueden ver allá al fondo, los camiones traían las bicicletas muy bien organizadas y acá nos las entregaron. Ya estamos en los preparativos finales para salir y dar inicio a nuestra primera competencia internacional, en donde nada está escrito porque aquí el clima cambia notablemente y en donde la inteligencia es la clave. ¿Y a qué me refiero con inteligencia? A saber cuidar el cuerpo, a saber cuidar la bicicleta y pues a darle de la mejor forma posible. Así que bienvenidos y acompáñeme en esta travesía, bueno, no travesía, competencia, cruce del Istmo 2021. Venimos preparados como siempre al estilo Chicken Rider para lo mejor y lo peor. Y el temor aquí es un poco el lodo, que es diferente a Colombia. Esa es la expectativa y terminar en un buen tiempo y disfrutarla. La primera vez que venimos a hacerla, así que hay que gozarla. Después podremos venir por tiempos. Bueno, y lo que nos dejó la pandemia, nuevos amigos, tenemos aquí un amigo David, panameño, bueno, colombiano, panameño, y que lo logramos engomar con en la bici, su primer evento también, así que opiniones. Bueno, bien, mucha expectativa, ya el entrenamiento está hecho, lo que fue, ahí vamos a ir a Rueda del Chicken, que una roca, y bueno, ya vamos a empezar, muchachos, con toda, a terminarla. Bueno, y otro amigo acá, Alejo, él sí, 100% panameño, ya ha tenido la oportunidad de hacer el cruce. ¿Qué nos espera? Bueno, mucho barro, lluvia, aunque ahorita no está haciendo buen día para la partida, pero acá siempre llueve, así que lo único aquí es mucha perseverancia y a darle con toda. Oh.
estamos. Kilómetro 13. Puro asfalto. Vamos teniendo una media velocidad de 25. Y justo en este momento estamos pasando al lado de Canal de Panamá. Por el contraluz creo que no se va a ver, pero ahí les muestro un poco. Bueno, no podemos hacer mucho turismo porque los cortes están un poco apretados, así que dar pedal y lo que se puede hacer grabando así como voy. Estamos en un pueblo que se llama Escobal. Vamos como en el kilómetro 31, 32. Ah, estamos muy cerca de llegar al cruce en canoa por el lago Gatún y vamos bien con el tema de los cortes de tiempo. Sí, sí, mucho pedal, mucho pedal. Velocidad del 25%. Y bueno, el clima perfecto, increíble el clima. Y bueno, aquí creo que mi cara lo dice todo. Llegamos al corte y llegamos muy bien. Desayuno antes de subirnos a la lancha. Ahí quedaron las bicis, están ahí. La organización las va a recoger y las va a ir pasando a las barquitas. Y ahora nosotros tenemos que ir a hacer fila para embarcarnos. Entonces miren acá todos. Todas las bicis y miren en dónde las van a pasar. Todo muy bien cuidado. Tienen buena cantidad de staff para organizar nuestras bicis y que sigan funcionando bastante bien. Por ahora, como les digo, súper bien. Físicamente bien, clima muy bueno, pero ya ahora sí viene lo bueno, como se dice. Estamos acá ya en la lancha, esto se llama Lago Gatún, más o menos son unos 5 o 6 kilómetros, unos 20 minutos en lancha. Todo muy bien con los chalecos salvavidas. Me moje. El mejor clima. Y gozándonos esto, el cruce del istmo está increíble. El próximo año tenemos que venir y tenemos que venir varios porque vale mucho la pena. Miren un poco de todo lo que estamos viendo acá.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo bien? Buenos días. ¿Cómo bien? Listo, súper el servicio. Así conservamos la vida de la bici, de las piezas, y podemos seguir sin problema. Estas hidrolavadoras estaban acá porque el tramo que íbamos a pasar iba a tener mucho más barro del que pasamos, así que por eso la organización lo dispuso. Bueno, temperatura 40 grados, pegando muy duro el calor. Hay que cuidarse mucho con la hidratación, los geles, y no dejarnos bajar de energía. Este pedazo, si no lo tenía en las cuentas, iba a haber mucho barro. Así que ahora tocará parar, limpiar y seguir. Está muy, muy difícil. ¿Qué tal? ¿Cómo la vieron? Miren, este producto lo conseguimos acá, es una espuma y a la vez infla la llanta. Entonces a medida que la va inflando, la va sellando con la espuma. Si el hueco no es muy grande, pues no vamos a tener ningún problema. Vamos a ver qué tal funciona y ahí les voy contando. Finalmente logramos salir de ese barrial tan terrible. Ya voy en el kilómetro 60. Estamos cerca de llegar al punto de almuerzo y otro punto de corte. Ahí concluye lo que es el medio fondo, pero vamos a hacer ese el fondo completo. La importancia de traer los implementos es que si uno no lo sabe usar o no es muy diestro, pues vea, cuenta con el apoyo aquí. Arctic Travel son los mejores en todo. Ellos cogieron la bicicleta desde que llegó, la revisaron, nos hicieron recomendaciones y aquí me están ayudando, miren, para arreglar la llanta. A ver, tiene un roto que no sella. Entonces ya con esa mechita ya debería quedar listo el tema. Ahorita vamos a meterle airecito y ver cómo funciona. Y si no, pues ahí seguimos teniendo más dándole más goo, más líquido para meter. Pero bueno, eso es lo importante. Si no saben usar la herramienta, tráiganla, porque acá hay personas que saben.
Panamá. Estamos en un pueblo que se llama Nuevo Emperador, kilómetro 85, y llegamos en el corte, llegamos en el tiempo. Eso quiere decir, lo más probable es que completemos el reto. Haciendo un calor terrible, un calor que lo espicha a uno, lo tira contra el piso. No se puede parar porque ahí es peor, entonces toca seguir dando pedal. En la sombra la temperatura es otra, hay que hidratar un montón. Y estamos a más o menos 6 kilómetros del siguiente punto de hidratación, ya para el envión final. Un cruce del istmo totalmente atípico, bueno, tiene barro, pero sin lluvia. Y la característica de este evento es que es barro y una lluvia terrible, y esta vez no la tuvimos y la verdad sí la anhelamos mucho. Bueno, acá seguimos. Bueno, siendo las 6:30, 10 horas 50 más o menos, 120 kilómetros, lo logramos. Estoy súper, súper, súper feliz. Lo dimos todo sin carro escoba, sin recortes de ruta, súper bien. Y bueno, solo queda agradecer a todos los que han apoyado este proceso. La familia, mi esposa, mi hija, By Republic, todos los mecánicos que han ayudado a que esta bici funcione, Iván, el grupo de Finisher por su apoyo, a todos los pollos, a George, que es el que siempre me acompaña en estas locuras, y cada vez vamos subiéndole un grado de locura a esto, así que vamos a ver qué más nos inventamos, pero por ahora todo súper bien, súper, súper. Gracias por haber visto este video y nos vemos en una próxima montaña, en un próximo país.